Riesgo es, por ejemplo, un niño que vende flores o chicles en las calles y tiene que traer su dinero, su cantidad a sus padres. Uh-huh. Y tiene todavía relación con sus padres. Uh-huh. Pero en un día va a decir, ok, ya no voy a regresar a mis padres, voy a quedarme con mi dinero que gane para castigarme a mí mismo, y porque mi papá me va a regañar siempre porque yo no voy a traer bastante dinero. Y puede ser el DIF, el gobierno, estaba checando que está este niño mucho tiempo en las calles, y en este tipo a veces van a hacer el DIF la decisión, a lo mejor vamos a mandar este niño a una casa hogar. It's clear that Doris recognizes the reality of their situation. Tenemos adolescentes más bien, ¿no? Los niños que están en puberidad y los padres no pueden manejar bien con eso. Niño más porque está bien grosero, bien rebelde y no sé. Puede ser ha robado también dinero y se fue y va a venir. Y no es un niño de la calle clásico, ¿no? No vive mucho tiempo en las calles. Uh-huh. Entonces es más un niño que ha hecho algo en su casa y se sale por miedo, porque puede ser el papá o la mamá va a regañar mucho, ¿no? Por eso. Y no va a regresar y en un día viene por aquí, puede ser la policía va a traer, puede ser... otros amigos van a traer, puede ser viene solo. Doris here makes an important distinction, as more institutionalized children behave differently from any other child with street experience. Porque se tiene estructura, ¿no? Con esos niños trabajamos más tranquilo. Más rebeldes son esos niños que se salen de su casa. Más rebeldes son, no, mucho más rebeldes son los niños que viven en las calles, ¿no? Uh-huh. Porque no traen estructuras, no está su costumbre para levantar en una hora, para comer en una hora específica, para ir a la escuela, porque son libertades, son pájaros, ¿no? Como pájaros, ¿no? A child that I tutored, Brian, would be a good example of a pájaro, as he revealed to me on camera why he ended up in the refugio. Mi papá me trajo. ¿Sí? ¿Por qué? Un problema con mi mamá. Un problema muy fuerte. ¿Sí? Sí. ¿Quieres describir o no? Me peleé en la calle hace mucho. ¿Sí? Mi mamá se exaltó. De algún modo se preocupó y no quiso hacerse cargo de mí y me mandó aquí. No sé, me gusta mucho pelear. Bueno. Mi forma de ser es muy agresiva. ¿Sí? ¿Y por qué no deportes? Sé calmarme, sé tener medidas, pero soy muy agresivo. Even as a troublemaker, he had his plans for continuing his education. Yo hasta agosto entro a la prepa. Sí, y en ese transcurso que no voy, tengo que hacer exámenes para ver si estoy capacitado para poder entrar a esa prepa. A la prepa que yo voy a entrar es una prepa muy, no sé, muy especial, uh-huh, de gente muy capacitada, gente que en verdad sabe. He even had a career in mind. Un pedagogo, uh-huh, es el que se encarga del estudio de los niños, saber cómo piensan. But in the end we see his personal conflicts and the contradictions that arise with it. A mí me llama mucho la atención el dinero. El dinero para mí es lo único. Para mí, aquel que posee el dinero posee todo. Yo quiero ser una persona que gane mucho. Una persona que tenga dinero, que tenga poder, a fin de cuentas. ¿Al fin? Quiero lograr lo que mi familia nunca pudo. Uh-huh. Quiero que el día de mañana que mi familia se olvide de mí. Tiempo después, vuelva a saber quién soy. Pero no como una persona débil, una persona humilde.
sino una persona que tiene respeto y poder. Mi familia, mi mamá, es una persona que no entiende, una persona muy desequilibrada. Yo quiero que jóvenes o niños como yo, como mis hermanos, cambien ese estilo de vida. No tengan pensamientos débiles. Yo quiero que la infancia sea más concreta. Tenga por qué sonreír. Quiero que los jóvenes, los niños crezcan y sean algo de bien. Yo quiero poder para poder manipular a la gente que no siga esas reglas. El dinero y el poder me van a abrir muchas puertas. Sé que a la vez van a ser malas, pero mientras que tenga el sentido bien. But not every arrival is full of angst, as in the case of José Sal, who was found on his first day in the street. Here he describes how he was found by DIF, a government organization for social welfare. Me fui con mi mamá y yo quería dinero para ir al cine. No, las maquinitas, ¿no? Como esa. Esta. Sí. Computadora, maquinitas y todo eso. Y me fui con unos amigos. Es que pedí algo. Me fui, empezaron a pedir dinero y ya qué. Y ahí nos agarró una policía. Entonces, ¿tuviste problemas con la policía antes? Y me agarró el DIF, ahora tiene contra el caso de mí. Y me metieron en este DIF, en este. As Doris described earlier, there are a number of children who are more institutionalized. They have been circulating through shelters for a number of years. In the case of Fernando, he recounts to us how he entered his first shelter many years ago, under peculiar circumstances. Al primero porque mis papás me metieron y de ahí me salí y llegué al mismo albergue por la policía y después me salí y policía de qué pasó con la policía. Me agarraron en la calle y me dieron a escoger a dónde me quedara, en un albergue o si no en la cárcel. En el tutelar. ¿A los 6 años? Ajá, a los 6 años. Ajá. Ella, pues yo dije que al tutel, que al albergue. Ajá. Y ya pues ahí me llevaron. Cumplí un año. No, más. Y a los 7 me salí del albergue y me fui con mi familia. De más como un mes. Y de ahí me metí a otro albergue por parte de un compañero. Me metió y ahí duré 5 años. Ajá. De ahí me mandaron a León a estudiar la secundaria. Y duré un año nomás allá en León. Y me regresé aquí a Guadalajara. Me adoptaron una familia. Y como a los 14 años llegué aquí. Yo estaba en una unidad deportiva que se llama Agua Azul. Y ahí llegaron los del refugio y yo ya conocí a unos amigos y un amigo que se llama Víctor me dijo que si me quería venir para acá, ya pues él me invitó y ya pues vine y duré 2 semanas para que me aceptara porque me querían mandar a estudiar allá y pues me quedé. ¿Qué exactamente es tu problema con tu familia? Pues es que no me gustaba, bueno, pues no me adaptaba a las reglas de ellos. No me gustaba que me mandaran y pues me preferí salir a la calle mejor y pues... ¿Qué tipos de reglas? Así de, pues, las típicas de la casa que te piden, ¿no? Tender tu cama y eso. Y pues en esa época yo era un huevo. Y pues mejor me salí para que no me dijeran nada. Ya pues me metí a los albergues mejor.